Hace un año recibimos lo que hasta el día de hoy es la más reciente entrega de juegos de pelea de SNK, la resurrección del legendario Samurai Showdown, que llegó en toda su gloria inicialmente al PlayStation 4, el Xbox One y posteriormente en el Nintendo Switch y en el Google Stadia. Sorprendentemente, la única plataforma que no contaba con su versión de este título era la PC. Pero esto ya ha sido corregido, pues el día de hoy ya podemos jugar Samurai Showdown en nuestro ordenador personal vía la Epic Game Store. Código de creador 3GordosB, gracias por su apoyo. Disculpen la promoción desvergonzada. Veamos qué tal quedó dicha versión. Normalmente cuando hacemos este tipo de revisiones no solemos ahondar mucho en cuestiones de gameplay y esta vez no será la excepción, puesto que ya contamos con una reseña del título en nuestro canal, en caso de que quieran verla. ¡Uy! ¡Se me escapó otra! ¡Dos promociones desvergonzadas al hilo! ¿Quién lo diría? Decía, pese a nuestro video y aprovechando la ocasión, hablaré brevemente acerca de los personajes de la primera y segunda temporada que no tuve el gusto de conocer cuando probé el título en su versión de consola y que afortunadamente vinieron incluidos en el paquete que amablemente SNK nos envió. La única novedad que no pude probar fue el Warden, el personaje de crossover del juego de For Honor de Ubisoft, pero fuera de esta exclusión, puedo contarles acerca de los demás guerreros que se añadieron al roster inicial. Ya después hablaremos del desempeño en PC. Tenemos en primer lugar a Rimururu, la hermana menor de Nakoruru, quien ataca con técnicas de hielo y es capaz de poner varias trampas para joder al enemigo. A continuación está Basara, el combatiente todo raro que usa una cuchilla con cadena para atacar a distancia. Este desgraciado tiene el poder de crear varias ilusiones para confundir a su oponente y provocar que se quede vulnerable en lo que trata de pegarle al aire. Seguimos con Kazuki Kazama, un ninja que usa habilidades de fuego y que incluso puede crear proyectiles para protegerse si lo tumban. Por último, por parte de la primera temporada al menos, está el mismísimo Wan Fu, alias Cleopatra, que regresa con su pilar masivo a dar unos santos madrazos que no vean. Pasemos ahora a ver a los participantes del segundo paquete de DLC. Comencemos por Mina, una guerrera que usa un arma poco ortodoxa en esto de los madrazos cuerpo a cuerpo, un arco, pero que le viene bastante bien para mantener al oponente a raya. Sogetsu Kazama es el hermano mayor de Kazuki y emplea ataques de agua y teleportación en contra de sus oponentes. Y ya para acabar está Iroha, una maid que usa un par de cuchillas enormes y que posee una gran agilidad, y que es posiblemente el personaje más fanservice de la franquicia. El Warden de For Honor también forma parte de esta segunda temporada, pero como ya mencioné, no me fue posible jugar con él. Me da gusto comentarles que estas adiciones al roster se sienten muy naturales, lo cual es bueno porque al fin y al cabo ya todos habían tenido alguna aparición en algún otro juego de la franquicia, y tienen un gameplay apretado. Bien, ya nos quitamos eso de encima, así que es hora de ver el apartado técnico, y la verdad de las cosas es que no hay mucho que decir aquí. Su desempeño es más o menos como en las consolas, no hay una mejora gráfica apreciable y las opciones de video son bastante limitadas. Lo mejor que puedo decir del asunto es que fui capaz de correrlo en 4K sin mayores problemas y sin bajones de framerate. Dicho esto, los tiempos de carga siguen siendo algo gachos. Quizás Conejo-san tiene que correr un par de segundos menos aquí, pero el pobre sigue teniendo que hacer bastante ejercicio en lo que inicia una batalla. En cuanto a la jugabilidad en línea, me temo que me fue imposible encontrar a alguien dentro de la misma región y según he investigado, el netcode contra gente que se encuentre muy lejos sigue estando medio gacho, así que tampoco hubo una mejora al parecer. En conclusión, Samurai Showdown para PC no es una versión que sobresalga del resto de alguna forma, ni negativa ni positiva. Si nada más estaban esperando a que el juego hiciera su debut en esta plataforma para saber si valía la pena adquirirlo, puedo decirles que todo está en orden, con espacio para mejorar, pero funcional al fin y al cabo. Tomando en cuenta que el juego base está a un precio decente de $24 y cada Season Pass a $10,
No hay como el presente para comenzar a rebanar a tus oponentes a diestra y siniestra. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Agradecemos a nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Jack Rax, Caritino, Arneo, Chinchun Chan, Aarón Álvarez, Lalo Ruiz, Juan Ríos Grajales, Rudy Virus, Seda Aguirre, Alejandro Hernández, Emanuel Barrios García, Ventusini, Martín Gasca, Marcus Torres, Miguel Kevin Soto Ávila, Eric Arevalo, Mega Eric, Seiden Jensen 1397, Javier Lizalde, Felipe Ixcares, Miguel Sánchez y José Alfredo Munguía Lira. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.